Como saben, el próximo 28 de julio hay elecciones que van a ser extraordinariamente trascendentes. Todas las encuestas dan por perdedor al candidato gubernamental. La oposición está tan absolutamente encendida que es prácticamente imposible que no gane las elecciones, salvo que haya fraude. Y atentos a la advertencia que lanza Maduro: o ganamos las elecciones o habrá un baño de sangre. Con estas palabras lo ha dicho. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Alucinante, la verdad es que da miedo escuchar eso. Tenemos con nosotros a Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas. Señor Ledezma, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. No, buenas noches, muchas gracias a ustedes. Pero ese miedo que desata a Maduro, lo que hace es activar más al venezolano, porque el venezolano convertimos ese miedo en un sentimiento útil para decirnos a nosotros mismos que no podemos seguir viviendo con miedo, que no podemos seguir viviendo en medio de estas amenazas. Maduro está encarnando a Idi Amin, aquel gorila militarista de Uganda, porque solo una persona desequilibrada es capaz de desatar estas amenazas hablando de una guerra civil. Para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos armados. Y en Venezuela lo que tenemos es a millones de venezolanos armados de teléfonos como este, porque nosotros nos defendemos a través de las redes sociales, porque tenemos impedido el uso de los medios de comunicación, porque el medio de comunicación que entrevista a María Corina, por ejemplo, lo cierran. No le permiten usar vuelos comerciales porque la línea comercial que les pida un boleto la cierran. Cierran los hoteles, cierran los restaurantes, detienen al que conduce la moto que la traslada de un lugar a otro, detienen al que conduce la canoa o la lancha que lo traslada en un río para llegar a un pueblo. Y por eso Maduro lo que está es demostrando que sabe que se sigue, está derrotado y que más allá del intento de fraude, ese fraude lo tenemos detectado y lo vamos a neutralizar el próximo 28 de julio. Ha anunciado, no sé si lo ha hecho ya, que va a denunciar el ataque, el hostigamiento, el acoso que está recibiendo María Corina Machado ante las instituciones internacionales, en el Parlamento Europeo, en la OEA y también en Naciones Unidas. Sí, prácticamente ayer mismo dirigí unas comunicaciones a diferentes parlamentarios europeos, específicamente del Parlamento Europeo. También dirigí una carta, entre otros, al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, y hemos visto cómo algunas instituciones consagradas para la defensa de los derechos humanos también han instado a distintas instituciones a que se aboquen a investigar esta seria amenaza que se produjo anteayer en la ciudad de Barquisimeto, que es la capital del estado Lara de Occidente de Venezuela, donde los vehículos en los que se moviliza María Corina Machado fueron intervenidos maliciosamente, sobre todo cuando le rompen las mangueras que son las que sirven para controlar el sistema de freno de uno de esos vehículos. Sí, es el acoso, la verdad es que es realmente muy preocupante. Precisamente de ese acoso y ese hostigamiento ha sido denunciado por la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado durísimo donde dice que no hay igualdad de oportunidades para todos, que los opositores están siendo acosados y que además pone deberes para el próximo gobierno, que tiene que recuperar la institucionalidad, la libertad de expresión. Incluso habla del papel de los militares, que deben de defender el voto expresado en las urnas. Efectivamente, ese es el mismo criterio que han verbalizado tanto María Corina como el mundo González Urrutia, estableciendo una gran diferencia, por ejemplo, con lo que es la verborrea de Maduro. Maduro lo que genera son actos de violencia. El fraseo de Maduro siempre es entrelazando palabras, llamando a la confrontación, mientras que de parte de María Corina Machado y el mundo González, lo que se destila es un mensaje pacifista, conciliador, prometiéndole a los venezolanos, primero, restablecer el Estado de Derecho desde las bases para que tengamos instituciones sólidas, para que se acabe la arbitrariedad, para que no haya más ningún proceso de persecución política,
para que no se convierta en delito el derecho de opinar, para que haya paz, para que haya libertad en términos generales. Y los militares, la reserva militar aquí en Venezuela, que es muy amplia, porque además los militares son también seres humanos que comen, que respiran, que tienen distintas necesidades, ellos no escapan a la vorágine de la catástrofe humanitaria de la que somos víctimas todos los venezolanos. Por lo tanto, lo que se le pide a los militares o lo que esperamos de los militares es que actúen apegados de manera rigurosa a lo que está definido y pautado en el artículo 328 de la Constitución Nacional. Y a que tengan presente el mensaje del padre de la patria, Simón Bolívar, cuando dijo: maldito el soldado que oriente sus armas contra el pueblo. Señor Ledezma, ¿usted tiene sospecha, miedo o reticencia de que pudiera haber fraude electoral? Lo digo porque prácticamente todas las encuestas son muy unánimes. La victoria de Edmundo sería del 70 o del 80%, o sea, arrasaría de manera clara. Y la única manera de que no gane es que haya fraude. Es que ocurre algo muy peculiar en Venezuela, que es que los venezolanos sabemos que Maduro está fraguando un fraude. Y que ese fraude no es instantáneo, no es que el fraude se va a iniciar el 28 de julio, no. Ese fraude viene marchando hace mucho tiempo, es un fraude continuado, es un fraude combinado. Pero fíjese usted que es una característica muy peculiar lo que está pasando en Venezuela, porque los venezolanos sabemos que Maduro va a intentar hacer fraude, pero en vez de abstenernos de participar, en vez de amilanarnos, de poner de manifiesto desánimo, lo que hacemos es ponernos en alerta y decirnos a nosotros mismos: ahora con mayor razón vamos a votar, porque el antídoto contra el fraude es la votación masiva. Usted puede esconder este bolígrafo, usted puede esconder este libro, por ejemplo, pero lo que usted no puede esconder es una ventaja de 25, 28, 30 puntos, que es lo que están dando las encuestas más creíbles en Venezuela. Por lo tanto, ese fraude lo vamos a desmontar, y lo que aspiramos nosotros es que el 29 amanezcamos con un sol radiante que represente la recuperación de la libertad y la democracia para Venezuela. Una transición que la verdad es que todos esperamos, ojalá se produzca, y ojalá empiecen a respirar libertad y también progreso y prosperidad, porque Venezuela era el país más rico de Hispanoamérica y hoy es prácticamente un país abandonado, un país zombi. ¿Desde España se puede hacer algo? ¿La justicia española puede aportar algo a esa transición? Creo que hay experiencias importantes que pueden ponerse al servicio de esta transición pacífica que ya se está verificando, porque todo lo que estamos viviendo son páginas en las que se están escribiendo estas épicas, las primarias que hizo la ciudadanía, la resistencia de una mujer como María Corina, que fue inhabilitada y no obstante se ha mantenido allí muy firme en la ruta electoral, todos los prolegómenos, todos los proyectos que se han venido articulando para poder revertir estas paradojas a las cuales usted hace referencia, de un país riquísimo que es pobrísimo, de un país que tiene grandes reservas de petróleo pero no hay gasolina, de un país que tiene grandes reservas de gas natural pero no hay gas doméstico, de un país que tiene grandes reservas hídricas y a las casas no llega el agua potable. Todo eso se va a revertir con una transición que va a tener como protagonista el mundo González Urrutia y, por supuesto, el liderazgo de una mujer que está prendida en el alma de los venezolanos, porque la fe, la esperanza, el fervor patriótico es también fundamental como un insumo clave a la hora de poder llevar adelante este proceso de reconstrucción, para el cual se requieren algunos insumos, entre ellos la pasión, la responsabilidad y la vocación de sacrificio. Claro. La energía, la voluntad de generar unión entre todos los venezolanos y también de establecer justicia y de mirar hacia el futuro. Señor Ledezma, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho ánimo. Muchas gracias, hay ánimo, hay fuerza y sobre todo un optimismo muy bien administrado para que hagamos las cosas lo mejor posible este próximo 28 de julio y Venezuela inicie esta transición que le devuelva la estabilidad al país y, por supuesto, también esta estabilidad repercuta satisfactoriamente en todo el mundo y especialmente en nuestro hemisferio. Ojalá, se lo merecen. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches.